hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Alex? ¿Qué pasa con Alex? Eso es lo que yo te quiero preguntar. ¿Qué pasa con Alex? Alex no significa nada para mí, Sol. Nada. Bueno, pero vivís con ella. Pero estoy enamorado de vos. Sí. Que vivís con Diego. Si volvés conmigo, yo a Alex la dejo ya. Ya. Y si no significa nada, déjala. Y vos deja a Diego. No puedo. Contéstame, Ricardo. Es que no lo sé, no sé. Es que es muy fácil la respuesta. Quiero saber si vi o no vi a Martín Pels en coma. Si estaba Martín Pels en coma. Es que no tengo la respuesta, Marcela, no la tengo. No, no sé lo que quiere decir, no tengo la respuesta. ¿Qué quiere decir? ¿Que la tenías y la perdiste? ¿Que se te escapó por el agujero del bolsillo, por el inodoro, por el resumidero? Significa que no. ¡Contéstame la verdad! Perdón. No, está bien, contéstame. Yo te escucho. Es que no sé dónde estuviste, no sé. No sé qué es lo que viste, qué es lo que no viste. No te puedo contestar algo que no lo sé. ¿Puede haber otro Martín Pels? Mirá, no sé, Martín Pels estuvo yendo al canal todos los días, que yo sepa. Quiero decir, ¿puede haber un robot, un clon, un invento? No, 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 yo no lo creo. ¿No lo crees? No sé. De Frankenstein puede esperarse cualquier cosa. Sí, pero esto no lo creo, ¿no? No. ¿Estás seguro de lo que decís? Sí. ¿Por qué no podés? ¿Estás enamorada de Diego? Decime, sé sincero. No, no estoy enamorada de Diego. No estoy enamorada de Diego. ¿Entonces? ¿Entonces? Diego me ayudó con mi papá y Diego tiene los papeles y todas las pruebas que pueden mandar preso a mi papá. Y entonces no puedo hacer nada. No podemos hacer nada. Pero es una trampa, Sol. Es un soborno. Entonces tenemos que hacer algo porque esto continúa y se hace más grande. No se puede hacer nada. No lo quiero presionar. Diego puede reaccionar de cualquier manera y no tengo ganas de que mi papá termine preso por una cosa que... ¿Algo tenemos que hacer? ¿Qué? Yo te ayudo. Decime qué. Aprovechemos este momento, ¿sí? Es lo único que tenemos. Aprovechemos este momento, Martín. Y... ay, espera, córreme la pierna. No me digas Martín. Ah. Pues soy Gonzalo. ¿Y sabes que soy Gonzalo? No. ¿No? No. Sí, vengo del canal para hacer el noticiero. Sí, te vi que estabas al aire. Después te fuiste a la casa de Sol a hacer la entrevista. ¿Qué pasó? Sí, bueno, se hizo un poco extensa la nota. Un poco, muy extensa. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron que mentir mucho diciendo lo felices que son los Pels con la llegada del bebé? Alex, no entiendo por qué estás tan, tan violenta. No, no estoy violenta. Nada más quiero saber cómo te fue. Mira, estoy un poco embotado. No me gusta hablar en estos términos. Y yo estoy un poco estúpida, ¿eh? Que me quedo acá esperando mientras ustedes andan a ver lo que están haciendo. Nada, Alex. Nada. No, qué sé yo. Hicimos un programa en vivo que salió al aire y después una entrevista. Nada más. ¿Y yo qué sé lo que están haciendo cuando yo no estoy? Hicimos una entrevista para una revista muy importante. Eso, nada más. Nada más y nada menos. No, Alex. Estoy cansado nada más.
Nada. ¿Sol? Hola, mi amor. Hola, preciosa. No sabes lo bien que la pasé ayer. ¿Y yo? ¿Por qué te fuiste? Es lo único que te voy a preguntar. Bueno, no me digas. No importa. No me voy a ir más. No, no, no me te tendrías que haber ido. No te vas a ir nunca, pero ahora sí nos tenemos que ir. No quiero ir. No quiero ir. Yo tampoco. Horrible, era el canal. ¿Qué demás no? Sacá, mirá lo que son. No, no. Vámonos así, hasta el auto. Dale, vamos. No, esperá, ¿a dónde vamos? Vamos a buscar mis cosas antes de irnos. Uy, pasemos entonces, hagamos un check-in. Bueno. ¿Y yo ahora cómo te llamo? Gonzalo. No. No, no es tan fácil. Aunque me vas a decir que una persona puede venir. ¿Por qué voy a querer que me llames Gonzalo? Porque no sé quién soy. Si te digo, llámame Fabián. ¿Por qué? O te digo González. No. ¿González? ¿Martín? No soy Martín. Hola. Qué linda mañana, ¿no? ¿Y cuántas mañanas nos quedarán por vivir? ¿Quieres desayunar? Ya no me agrada sentarme a tu mesa, Franco. Y si vine es solamente porque debo mostrarte algo. ¿Qué es? Acá están todas las pruebas de mi secuestro, del intento de mi asesinato, las escuchas, todo. Está todo preparado. ¿Qué es lo que está preparado? Bueno, si a mí me llega a pasar algo, si yo tuviera algún accidente, los elementos originales van a salir a la luz para acusarte. Yo creo que vos me entendés. Ah, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Marcela, que no sabe nadar, ¿qué haces? Todo el mundo sabe que yo no sé nadar. Así que, si me caigo y me ahogo, vos vas a ser el culpable. A partir de ahora, vas a estar condenado a cuidarme. Esto es todo muy amplio, porque si en algún momento de tu compartir, tu cosa, necesitas llevar gente de bajos recursos acá, ¿cuánta gente pobre entra? 6 mínimo. Bueno, 7, 8, porque son flaquitos. Mira, y tiene buena atracción, por caminos de tierra. Esa gente vive en lugares inhóspitos. Ay, mi papá. Bueno, qué hermosa camioneta. ¿Eh? Sí, muy poca gente tiene de estas en Europa, porque vi, sí. Claro, me imagino debe costar una fortuna. Bueno, esta y 4 iguales más, se las di a Teddy, se las entregué. Yo se las entregué para su fundación, que instaló en el país. ¿La fundación?
qué fundación? Ay, Teddy quiere expandir su sabiduría, quiere expandir a todas las masas su experiencia. Pero me imagino que sabe, sí. Bueno, y para eso necesita recorrer muchas partes, todo el país. Entonces, bueno, en tren sería muchísimo más económico y también podría hacerlo. De todas maneras, lo que se nota es que usted lo educó muy bien a su hijo, que tiene un gran corazón, pero yo no lo puedo aceptar. ¿Cómo que no? ¿Me escuchaste? Escuché que tengo un gran corazón, papá, pero ¿cómo que no? ¿Pero cómo que no? Por favor, te di. No, yo necesito entregarme. No. Necesito. Papá, yo sé. Tomá. Mi entrega tendrá que ser desde otro lugar, yo lo sé. Pero fui criado así. He sido criado en un ambiente muy materialista. Mi proceso va por ese lado. ¿Qué le voy a hacer? Por favor, Teddy, yo necesito que las aceptes. Quiero que llegues a todas partes, a todo el país con tu sabiduría. Las voy a aceptar. ¿Está bien? Si te hace feliz, las voy a aceptar. Anda a sentirlas. Vaya. Seguí dando dinero a este hombre y yo te corto la tarjeta de crédito y te bloqueo la cuenta del banco. Papá, ¿te queda claro? No, todo en la vida es dinero y yo te voy a demostrar que estás equivocado. Teddy, ¿cómo la sentís? Bien, me hubieran gustado más en blanco, pero... ¿En blanco? Sí. ¿Que la crees en blanco? No, es un karma que yo tengo. Yo digo algo y todo el mundo... No lo digo por eso. Simplemente me parece que es bueno que sepas... El negro absorbe el color, el blanco refleja. Lo sabía. Uh-huh. Te las pido en blanco. No se hable más, te las pido en blanco. No. Hola, Dani. Si la estás buscando a Sol, te digo que acá no está. ¿Qué estás haciendo vos acá? Ordenando la ropa de Sol. Como su asistente personal, es una de las tareas que me corresponde. Dani, me extraña. No. ¿Qué estás haciendo específicamente ahora? Ordenando la ropa de Sol. La de hoy, la de mañana. No sé, ¿querés que te pase mi cronograma de actividades? No. No agarres los polvos porque se te pueden caer y se rompen. Déjalo ahí. Ahí, arriba de la mesita. Bien. Cuando la veas a Sol, decile que la estoy buscando yo. Así será. Como asistente personal de Sol, es otra de las tareas que me corresponde. Avisarle qué persona la está buscando. Dani, anda tranquila. Bien. Estamos llegando. Sí, bueno, entonces en media hora puede ser que... Bueno, en media hora lo vemos. En media hora. Sí. Gracias. Sí. Vamos a recitar. Sí. Y ahora sí vamos a la terraza. Dale, qué buena idea. Sí, vamos a la terraza y después... Hola. ¿Qué tal? Discúlpame. ¿Qué pasa, Mario? Buenísimo, llegaste temprano porque tenemos que ver las entrevistas. Urgente, con el senador del Carril, que está desaparecido. Hay que verlas ahora. Bueno, Nacho, a ver. Es un minuto. Vamos, un minuto. No, ahora no. Justamente vengo temprano como para... Un minuto. No, un minuto y después nos volvemos a ver. Sí. Bueno, pero te espero. Déjanos llegar, chicos, por favor.